Hablando de líos legales, el cantante puertorriqueño Wisin presentó una demanda por $1 millón contra su ex manager Armando Lozano, en la que lo acusa de incumplimiento fiduciario. Para que tengan una idea, les voy a explicar. La demanda del artista dice que básicamente su ex manager Lozano cobró dineros que no le pertenecían, desvió dineros que no le pertenecían y sustrajo pues cantidades indebidas como regalías y otro tipo de cosas como gastos de actuaciones en vivo entre los años 2014 y 2015. Cantidad que, según el artista, suman más o menos $1 millón. Minuto lo que pasó, convenció al juez y también pudo convencer al juez que el cliente estaba en el baño cuando eso sucedió.